de este martes. Tengo mucho sueño, es muy temprano, 6:30, no, son las 7 de la mañana. Pero de alguna u otra forma ya estamos activos allí para comenzar con los videos del día de hoy. Primero que nada les quería comentar que el productor del juego me dijo esta mañana que ya el bug que había para algunos jugadores, como mi persona, que estábamos llegando a la ronda 99, y bueno, la puerta no se abría y también no aparecía el diseño allí entre los zombies, ya eso fue solucionado. Incluso, ya me acaban de confirmar de que la primera vez que pasamos la ronda 99, en esa última ronda, la cantidad de zombies es bastante grande. Incluso les recomendaría que la hagan al menos esa última ronda con un lanzagranadas. Ahora, entre todos esos muertos, le tiene que aparecer sí o sí un plano de motocicleta militar. Y luego, cuando ya tengan la primera motocicleta militar que solamente pide un plano, perdón, la motocicleta policía que solamente pide un plano, ya para subirla al segundo nivel y al tercer nivel, sí va a pedir una cantidad bárbara de planos. ¿Dónde lo vas a estar consiguiendo? A través de las cajas moradas, de las placas moradas en la comisaría. Ya quedará usted o de los jugadores que, bueno, he encontrado, tener la suerte, yo por lo menos jamás he encontrado en un zombie o algo así una placa morada, pero ya quedará de ustedes intercambiar placas azules, como yo hice en el pasado para mostrar algunos videos, intercambiar placas azules por placas moradas para que entonces tengan acceso no solamente a los planos morados, sino también a este objeto raro. Ahora, pasamos a otras cosas interesantes. Por aquí les voy a mostrar una imagen que pasó por allí Alvis Joel en los grupos de Facebook. Un saludo para ti, hermano. En el cual podemos ver lo que posiblemente será el traje, o uno de los trajes, o el set. Saben que siempre en todos los eventos especiales hemos tenido algún tipo de traje relacionado al evento. Este vendría siendo el de Navidad de este año. Vemos los pantalones y vemos el chaleco o el suéter o la chaqueta, como lo quieran llamar. Ahí típica roja de Navidad, pero también vemos un gorro que, no sé, me llama un poquito la atención. La verdad es que me gusta. Lo veo y digo, sí, se ve bien, se ve interesante. Vendría siendo más o menos como que un gorro de invierno, pero con la forma allí de un venado. No va a ser nada demasiado espectacular, pero ya por lo menos empezamos a tener imágenes. Entre ayer que tuvimos el lobo siberiano con el trineo y toda la posibilidad de un nuevo evento, ahora tenemos esta imagen del set de Navidad. Poco a poco vamos teniendo por allí información de cara a este evento, que va a ser lo último que vamos a tener en el año. Y de alguna u otra forma ya sabemos que todos estos trajes o todos estos gorros, todas estas cosas, siempre tienen una muy buena protección y de alguna u otra manera lo podemos utilizar. Y ahora vamos a pasar al título de este video e información que la verdad es que me llama mucho la atención. Y bueno, por eso le pedí a Alvis Joel y a un suscriptor que me ayudase para poder traerles a primera mano este videazo. Pero por supuesto tengo que mandarle un saludo muy grande a Steve CG del clan Petrovians. Repito, Steve CG del clan Petrovians, que vendría siendo el que a través de Alvis Joel me mandó todas estas imágenes para poder formarles este video. Y es que les quería hacer como que una comparación, ahora que ya hay jugadores que la están teniendo en nivel 3, la de campo y la militar. Lastimosamente nadie tiene la policía, por supuesto, ni a nivel 2 ni a nivel 3, está un poquito complicado. Pero de todas maneras, por lo menos a través de este video que les voy a estar mostrando y las fotos que nos pasaron por acá, vamos a poder entonces ver cuáles serían las características de la motocicleta a máximo nivel y ustedes puedan decidir cuál quieren enfocar su esfuerzo, si en la moto de campo o en la moto militar, o cuál es la que realmente les gustaría o le daría más ilusión tener lo más rápido posible. Bueno, vamos aquí al video. Primero que nada, nos podemos dar cuenta que en la motocicleta normal, cuando pasamos a la de campo nivel 1, tenemos un incremento de durabilidad no demasiado, como de un 20%, y un pequeño incremento de velocidad. Aparte, que aumentamos ya automáticamente los espacios de 4 a 6, que no está para nada mal. Ahora, cuando nos vamos aquí a la fotografía que nos pasaron nuestros amigos, vemos que la motocicleta a máximo nivel de campo aumenta la durabilidad considerablemente. Yo la tengo a nivel 1, pero aumentarla a nivel 2 o nivel 3 aumenta muchísimo. Aumenta también el ahorro de combustible, por lo tanto vamos a poder utilizar. Porque ahorita está un poquito como que caótica la cuestión. Consume mucha gasolina todas las motocicletas, pero para poder viajar y todas estas cosas va a ser increíblemente genial. Pero el aspecto más importante de todos, y el que seguramente muchos de ustedes ya lo saben y me lo han comentado también en las redes sociales, es el incremento de capacidad. Para mí, y ojo, para mí, hasta el momento, porque claro, hasta que no las tenga las tres a nivel máximo y las pueda utilizar aquí en el canal, yo creo que por el simple hecho del aumento de capacidad de 4 de una moto tradicional a 8 en la moto de campo, eso para mí vale todo. Recuerden que el espacio en este juego lo vale todo, es lo más importante, es lo fundamental. Yo todavía voy a estar colocando algunas otras imágenes, o seguramente ya se las estoy colocando mientras estaba hablando,
en donde vemos varios de los diseños. También pedí por favor que me los mandasen. Muchas gracias, ¿verdad? Al clan Petrovians y a Steve CG, en el cual podemos ver los diseños que a mí particularmente, algunos de los diseños, no todos por supuesto, a mí particularmente no me gustan tanto. No es algo así que me desagrade por completo, pero evidentemente los diseños de las motocicletas de la Chopper antiguamente estaban mucho mejores. Es la verdad, pero de alguna u otra forma, algunos creo que no se ven para nada bien, como el de Halloween que vemos acá, que pasó de ser una motocicleta al 100% morada, o algunas telarañas negras, a simplemente dos calaveras allí del lado derecho, dos calabazas, mejor dicho. Y ahora pasamos, por supuesto, a la moto militar. Vámonos al juego una vez más y les quería comparar primero que nada. Aquí tenemos la Chopper tradicional y cuando vamos a la moto militar, vean que primero que nada tiene un incremento de durabilidad increíble. No la tengo desbloqueada, pero esto vendría siendo las estadísticas sin nivel 1. Me estoy muriendo aquí de hambre. Un incremento de durabilidad muy grande. El ahorro de combustible, vean que es muy, pero muy bajito. Es decir, vamos a gastar combustible muchísimo cuando la tengamos apenas en nivel 1. Por lo tanto, yo diría que ni la usen cuando la tengan en nivel 1. El volumen del depósito sí aumenta un poquito más. Es decir, vamos a poder cargar más gasolina en el tanque. El daño, por supuesto, aumenta un poco. La velocidad se mantiene igual y la capacidad se mantiene igual. Ahora, cuando vamos a las fotografías, vemos que en nivel 3 vamos a tener, primero que nada, un aumento de la durabilidad prácticamente al máximo, lo cual me parece una salvajada. El ahorro de combustible, de tenerlo prácticamente nulo, pasa a más allá de la mitad. Aquí es cuando realmente vamos a poder utilizar la motocicleta, o si no, la gasolina se nos va a ir súper rápido. Volumen de depósito, vean que tiene un volumen al máximo. El daño, vean que tiene un daño al máximo. La barra está por completo allí. La velocidad incrementa un poco, pero la capacidad se mantiene igual en 4 espacios. Ahora, esto vendría siendo una motocicleta con una durabilidad muy grande. Es la motocicleta militar. El nombre lo dice todo, es la militar. Tiene una durabilidad muy grande, tiene un volumen de depósito muy grande y un daño al máximo. Es decir, es una motocicleta destinada a destruir, a pulverizar a los zombies que nos encontremos en las zonas de farmeo. Mientras que la de campo es una motocicleta más para cargar, para utilizarla allí para farmeos, meter un montonazo de cosas, para raideo, etcétera, etcétera. Y si la quieren utilizar para matar a algunos zombies, lo pueden hacer, pero seguramente no va a hacer demasiado daño. La vemos allí con algunos diseños, en este caso el diseño del leopardo, que bueno, vendría siendo el que yo tengo en la motocicleta de campo. La motocicleta de policía no se las muestro todavía, porque bueno, yo la voy a estar consiguiendo entre hoy y mañana. Voy a ir a hacerme otra vez las 99 rondas. Voy a hacer todo lo posible por tenerla durante esta semana, pero de alguna u otra forma no les quiero traer un video o no ponerla acá, porque realmente vemos las estadísticas y la diferencia entre una y otra cuando la tenemos al máximo nivel. Así que habrá que esperar a que algún suscriptor la suba al máximo nivel y se comunique conmigo, o yo no creo que la llegue nunca al máximo nivel, o me tardaré realmente muchísimo, pero de alguna manera todavía no vale la pena. Simplemente ustedes pueden colocarla allí en el taller y ver cuáles serían las estadísticas de nivel 1, pero no va a haber demasiada diferencia en cuanto a las otras motocicletas para poder determinar realmente cuál va a ser su función dentro del juego. Pero hasta ahora, ya por lo menos la de campo y la militar, creo que queda totalmente allí clarito cómo va a estar funcionando. Como les digo, cuando tenga la motocicleta de policía durante la semana, que voy a hacer otra vez las 99 rondas poco a poco, sin grabar, sin directo, simplemente hacerlo con un montonazo de armas y a ver si todo funciona y todo va bien. Pero de alguna u otra forma, espero que este video les haya gustado y les haya aclarado todas las cosas. Recuerden, para finalizar, que hay un aspecto muy importante con respecto a las pinturas. Y es que vamos a suponer que me encuentro una pintura de fuego, o me compré la pintura de fuego en la tienda porque me gusta, me fascina, es la mejor de todas y la quiero tener en mis motos. Ahora las pinturas las aprendemos. Es decir, tenemos la pintura, le damos usar como objeto consumible y la aprendemos. La pintura se va a añadir a la motocicleta que tengamos en ese momento en el taller. Si es la motocicleta de campo, la pintura se va a adicionar solamente al inventario de la motocicleta de campo. Es decir, a la militar vamos a necesitar otro diseño de fuego, otro diseño del que nosotros querramos tener para poder colocárselo. Un diseño por moto.
La parte positiva y la parte que más me gusta a mí es que tiene la misma función que las modificaciones. Es decir, una vez aprendemos un diseño de fuego, por ejemplo, para la motocicleta de campo, y tenemos un diseño de leopardo también en la motocicleta de campo, podemos cambiar entre diseños las veces que nos dé la gana. Anteriormente teníamos que tener un diseño y si queríamos cambiar para otro, perdíamos el anterior. Entonces era un poquito caótico con el tema de las pinturas y todo esto. Y también, ya para finalizar, una vez tenemos una motocicleta, aprender la motocicleta y subirla de nivel es totalmente gratuito. No hay que gastar absolutamente nada e intercambiar entre ellas una y otra moto, que seguramente ya se habrán dado cuenta la mayoría de ustedes, tampoco vale nada. Yo creo que a nivel general, todos los aspectos de la moto están muy económicos, no está demasiado complicadísimo de tener. No olviden como eso les gustó, no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en la tarde de Volpecas. ¡Hasta luego!